Bueno, yo creo que para el Gobierno y para el Partido Socialista y Unidas Podemos es un éxito notable en la medida en que por primera vez en 30 años se acuerda, se alcanza un acuerdo social en el ámbito laboral. Creo que el Partido Popular definitivamente sale del cuadrilátero de la centralidad al excluirse de esta reforma y en buena medida renuncia a reivindicar la paternidad de esa parte de la reforma que ellos aprobaron en el año 2012 y que se mantiene vigente. Antes de cerrarse la negociación y de alcanzarse el acuerdo, en el Ministerio de Trabajo se hablaba de la reforma Díaz, no de la reforma laboral. Por lo tanto, yo creo que esa pugna por la paternidad va a desaparecer en tanto en cuanto ha habido mucho más eslogan que sustancia a lo largo de la negociación de esta reforma laboral. ¿Qué se juega España? Y lo que está en juego el domingo 13 de febrero es en realidad hasta dónde el Partido Popular está dispuesto a llegar en su alianza con la ultraderecha española. La única incógnita que quedaría por despejar es si el Partido Popular está dispuesto a que por primera vez en la historia de este país, en democracia, la ultraderecha forme parte de un gobierno autonómico. Pedro Sánchez y el Partido Socialista, en buena medida, lo que se juegan es intentar frenar la inercia que supuso la victoria incontestable del Partido Popular en la Comunidad de Madrid en el pasado 4 de mayo, ¿no? El Partido Socialista necesita tener un buen resultado para acabar con ese marco que ha impuesto en la opinión pública española el Partido Popular de un supuesto cambio de ciclo en la política española. Con un mal resultado, a Unidas Podemos le va a resultar muy complicado sentarse con la vicepresidenta del Gobierno a negociar una posición prevalente en esa supuesta candidatura o hipotética candidatura que quieren construir para las próximas elecciones generales. A fuerza de la publicación de encuestas y de sondeos que desde luego están situados a un lado de la trinchera de la política española, intentan convencer de un marco victorioso que desde mi punto de vista aún a Pablo Casado le resulta muy lejano. Lo que nos dicen es que la socialdemocracia sigue siendo válida como ideología para resolver los problemas de la gente en una Europa social y sobre todo en momentos de crisis económica como la que hemos atravesado como consecuencia de la pandemia. Y también nos dicen que la inestabilidad, el ruido interno y la irresponsabilidad en los gobiernos de coalición al final restan más que suman, ¿no? La política exterior siempre fue un asunto, una materia de consenso. Eso se quebró o se ha quebrado sistemáticamente cada vez que el Partido Popular es partido de oposición, cosa que no hace la izquierda cuando está en la oposición. Y desde mi punto de vista inhabilita a Pablo Casado a la construcción de un proyecto que aspire a suceder a la izquierda al frente del Gobierno. Creo que es preocupante y además mucho más teniendo en cuenta que hubo participantes con una afiliación política del Partido Popular. El Partido Popular está jugando con fuego en este sentido porque lo que está poniendo en cuestión de la misma forma que la ultraderecha española es la convivencia democrática.